Por parte de Leganemos, el señor Muñoz. Señor Recuenco, ustedes dicen que un Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes. Pero la característica fundamental de un sistema democrático es que las leyes emanan de la voluntad popular. Conviene que retenga esta idea, porque parece que su corriente ideológica no lo tuvo en cuenta durante mucho tiempo. Resulta espectacular que un partido que se ha financiado ilegalmente desde su fundación base una campaña electoral en el cumplimiento de la ley. Es esperpéntico. Es esperpéntico que un partido que no tiene en cuenta la ley en conflictos como el de Coca-Cola, por ejemplo, siga basando su campaña en el cumplimiento de no sé qué ley. Además, sorprende que los políticos de derechas de este país lo arreglen todo sacando los tanques a la calle y tensionando la sociedad hasta límites insospechados. Nadie ha hecho más por los conflictos en España que ustedes, que el Partido Popular, porque ustedes se alimentan del conflicto, necesitan tener un enemigo interno para poder hacer las elecciones. Entiendo que esta moción le han presentado porque le ha mandatado el Partido Popular, los jefes del Partido Popular, pero como decía mi predecesor en la palabra, trabajen un poquito más para este pueblo. Es gracioso, porque como dicen los chicos del maíz, que describen muy bien, caracteriza muy bien a lo que son vosotros, a la gente que representa estas ideas, los patriotas de pandereta, con Suiza en el corazón y España en la muñeca. Mira, esta te va a gustar, Recuenco. Granados cobraba 900.000 euros por colegio, un gran patriota, por colegio concertado, y se estima que se levantó en torno a 222 millones. La Gürtel, en su vertiente de Madrid y en su vertiente valenciana, que había gente, dirigentes de tan poca envergadura como CAM, la operación Pokémon, el caso NOS, que incluía Yo Me Matas, dirigente vuestro, Bankia y las tarjetas Black. Aquí es verdad que también colaboraban los Moral Santín, los amigos de Raúl Calle y de Rubén Bejarano, pero erais vosotros los protagonistas de esta estafa, arruinasteis a miles de españoles que parecía que no os importaban absolutamente nada. La Púnica, 500 millones a través de concesiones ilegales en 47 municipios distintos. Por cierto, me parece que usted piensa igual que el señor Moreno. El señor Moreno, que cuando hablaba con Marjaliza, le decía que había venido al Congreso de los Diputados a tocarse los huevos. Parece que es la filosofía que se ha instaurado en el Partido Popular. Nosotros les recomendamos que se pongan a trabajar, que presenten alguna iniciativa y que sean iniciativas que tengan que ver con este pueblo. Señor Recuenco, deje usted de hablar de ETA, Cuba, Venezuela, de España y de no sé qué cuantitos. Y preocúpese de los españoles que vivimos en Leganés, que también somos españoles. Gánese el salario, como decía antes, que cobra de los ciudadanos. Su concepto de España es excluyente y lo utilizan como arma arrojadiza constantemente. Y sin embargo potencian que nuestro país pierda soberanía ante los mercados y ante la Comunidad Europea. No les tembló el pulso en aprobar el artículo 135 de la Constitución, que garantizaba el pago de la deuda antes que la comida de nuestros niños y de los salarios o del dinero de nuestros desempleados. No estamos de acuerdo con ese concepto de España que usted defiende. Creo que fue antes de ayer cuando salió el informe de Oxfam y decía que la desigualdad en España ha crecido vertiginosamente. Hemos pasado de estar en el puesto 15 al puesto cuarto. Hay más de 3 millones de españoles en situación de pobreza. Y dice este informe que estas situaciones de pobreza se dan por la ausencia de políticas públicas, porque ustedes han entregado la soberanía de este país a los mercados y por un sistema fiscal injusto, que podemos definir como un sistema fiscal Robin Hood inverso. Es decir, ustedes roban a los pobres para entregárselo a los ricos. Es decir, ustedes están empobreciendo a la mayoría de los españoles y de las españolas, que son los que a nosotros nos interesan, no el folclore
absurdo y estúpido que ustedes defienden y que lo único que nos conduce es al enfrentamiento y a la pobreza de nuestro país. Nosotros estamos a favor de la mayoría de los catalanes que creen en el derecho de decidir, no a su escaso 10% que han sacrificado para ganar votos en el resto del Estado. Por favor, señor Recuenco, concéntrese. Está en el Ayuntamiento de Leganés. Gánese su salario. Gracias, señor Recuenco. ¿Más intervenciones, señor Muñoz? Bueno, vamos a ver. Aquí no se trata de cuestiones de posiciones extremistas, se trata de que a nosotros nos parece una tomadura de pelo esta moción porque va destinada a enfrentar a unos contra otros. Y nosotros lo que queremos, la gente normal, la gente del barrio, los trabajadores de las empresas, lo que queremos es que mejoren nuestras condiciones de vida, que la crisis empecemos a superarla y que las políticas que nos han llevado al pozo hagan que tengamos una vida mejor, que es lo que significa tener un país mejor. Yo soy de Leganés y soy español, como el resto de mis compañeros, no tienen rasgos raros, tal. O sea, somos de aquí todos y no hablan catalán, no, o sea, somos de aquí, de Leganés, y tenemos los mismos derechos que todos los demás. Y yo solicito que me dejéis hablar, por favor. Yo a vosotros no os he interrumpido. Es decir, no somos gente extremista, somos gente bastante centrada, que lo que queremos, insisto, es que mejore la vida de la población española, porque nosotros pensamos que la soberanía de un país reside en eso. Vosotros habláis, sacáis banderas de cientos de metros y al final vendéis la soberanía de nuestro país a otros entes extranacionales, como la Unión Europea, por ejemplo, como las multinacionales. Y esto, desde nuestro punto de vista, no tiene ningún sentido. Estáis tirando una cortina de humo. No dudáis en saltaros la ley, luego presentamos una moción para que se cumpla la ley de memoria histórica. Estos patriotas de pandereta que decía antes, no tienen ningún problema en olvidar a todos aquellos asesinados durante la dictadura franquista. Sí, aquella dictadura que tanto os costó abandonar. Mirad, decía antes que la característica de un sistema democrático no es que tenga leyes, sino que las leyes emanan del pueblo. Y es que a nadie se le habrá olvidado que las dictaduras tienen muchas leyes. Tener leyes no es característica de nada. ¿O es que no os acordáis de que en el fascismo estaba repleto de leyes? No significan nada las leyes. Lo que significa es quién toma las decisiones sobre qué leyes eligen los ciudadanos y cuáles no. Nosotros vamos a votar en contra, no porque tengamos posición ni queramos que Cataluña sea independiente ni nada de esto, sino porque nos parece una tomadura de pelo traer esta moción aquí para buscar la confrontación en no sé qué sitio. Yo entiendo que hasta el señor Recuenco está incómodo, porque esto ha sido una imposición del Partido Popular y usted no tiene problemas, o sea, no quiere venir aquí a hacer el ridículo, pero nosotros no podemos avalar este tipo de comportamientos. Por cierto, a nosotros lo que nos gustaría es que el Partido Popular, por ejemplo, no hubiese aprobado leyes como las reformas laborales, que sí que han dañado seriamente los intereses de los españoles y de las españolas. Nos gustaría que no abandonara la educación y la sanidad pública, que están provocando que la gente lo pase mal en las calles. Por favor, lo que les pido es que no lancen cortinas de humo y no obliguen a enfrentarse a unos contra otros. Eso es lo que quería decir. Lo que les pido es que se concentren en lo que tienen que hacer, y es hacer que los españoles crezcamos en forma de mejorar nuestra forma de vida. No he escuchado al señor Recuenco criticar que sus dirigentes del Partido Popular vayan constantemente a países tan democráticos como Marruecos, Irán, Arabia Saudí. Es decir, no he escuchado criticar la guerra de Siria y el drama que está ocasionando al señor Recuenco. Entonces, deje ya el rollito de Cuba, Venezuela, ETA, porque es que aburre usted demasiado. Y si quiere tener un análisis riguroso, hable de un contexto mucho más amplio. Es que me parece su discurso un discurso trasnochado, pero además bastante basiquillo.